Gracias por seguirme. Por no sé qué.
Muchas gracias. ¿Qué tal? Oh, mira qué vestido más bonito. Hola, buen día, Paul. ¿Qué tal? Vestido del Renacimiento esto. No sé, ¿eh? Estás un poco inventor. Bien, tranqui, trabajando un rato. ¿De dónde eres? De Argentina. ¿Qué hora es en Argentina ahora? ¿Menos 5 horas? ¿12? ¿10? Es muy temprano, ¿no? Para ti. Son las 8:30 a.m. O sea que te acabas de despertar. Recién comienzas. ¿En qué vestido me lo cojo? Yo creo que este, ¿eh? ¿En qué vestido? ¿En qué color? ¿Y qué edad tienes? Me levanto a las 7. Pobrecito. Trabajo de 8 a 4. ¿Y de qué es el trabajo? 40, ¿y vos? ¿32? ¿De qué zona de Argentina eres? Es que no sé en qué color cogerlo. Creo que me gusta este. Hola, Walterina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mira qué bonita. No, me muero. Trabajo para una empresa de sistemas, es multinacional, entonces tiene clientes de varios lugares. Ah, mira. ¿Necesitan a alguien de España? Por eso no estoy muy atado a un horario puntual. Soy de Buenos Aires. Ah, mira. Así que te lo pones tú a ti mismo bien temprano, ¿no? Está bien eso. Me compro bota alta. Yo creo que ya la tengo. Incluso. Me estás viendo desde el PC de la escuela. Walter, eso lo pueden ver. Walter, y no te van a llamar la atención, verás. Sí, como para abarcar horario de los clientes más exigentes. Comentar a tu jefe, ¿quieres una española? Yo es que creo que los cuernitos naranjas ya los tengo comprados. No puedo seguir comprando cosas, no me caben ya en el inventario. Fuera. ¿No crees, Walter? Yo creo que sí, ¿eh? Estoy viendo desde el PC. Hola, ¿qué tal? Bueno. Me estás viendo en ventana de incógnito. Estuve desde fin de año pasado hasta principios. Ay, cállate, Pili, hija. Estuve desde fin de año pasado hasta principios de este trabajando para darle una mano a los chicos de España. Dile a tu jefe. Empresa está en Madrid. ¿Estás cerca? Sí, a 2 horas en coche. A 1 hora en AVE, creo. Aunque a mí Madrid, pero bueno, sí. Por dinero puedo dejar de odiar a Madrid. ¿Y qué hacéis? ¿Llamadas? ¿Recibís llamadas? ¿Es un call center o qué es?
Jaja, qué bien eso. A ver, venga, voy a ponerme renacentista. Oye, pues a mí no me disgusta, este tipo de vestido. ¿Qué me pongo? Mamá mía. A ver, venga. Renacentista. ¿Hay algo más renacentista que una corona? No, a ver, espera, no. Es sí, queremos ir con girasoles. Totalmente. No. Yes, ¿cuándo a Italia? Pues me gustaría. Me gustaría ir a Grecia y a Italia. A ver, ruinas. Me encantaría. Algún día, pronto. Yo particularmente desarrollo software y soluciones. También doy soporte cuando de otros niveles de soporte ya no encuentran la solución. Te hospito a casa mía. Con tus padres y tus hermanos. Te lo agradezco. Pero creo que iría a un hotel. A casa mía, mía. Ah, ¿que tienes una casa? Vale. Pues sí, pues voy. ¿Me vas a quitar un riñón cuando esté dormida? ¿Lo vas a vender en el mercado negro? No te van a dar mucho, estoy podrida por dentro. ¿No? Vale. Me tendré que fiar de ti. Ay, mira, estas chanclas yo creo que me vienen perfectas. Vale. Te daré la Play 5 si la rompiste. A martillazos, ¿recuerdas? Mira, si es que yo no puedo con el glamour que me llevo. ¿Por qué tiene cosas rojas? No voy a obviarlo esto. Si no escribo es porque tengo examen. Ay, la madre del cordero. ¿Te quieres centrar en tu vida de estudiante? Así, perfectísimo. Ya tenemos look para hoy. Me compré una nueva de Play. Tú te compras la Play como me compro yo los paquetes de pipas. Qué maravilloso. La Camilo está ahí abajo. No sé nada, yo te ayudo. Dime las preguntas, te ayudo, Walter. Yo para ver ruinas salgo un rato a caminar por acá. No es lo mismo ver casas en ruinas de hace 100 años que ver el puto Partenón de hace, no lo sé, 3.000, 2.000, no lo sé. Jaja, lo puedo ver desde irreloj. Y es que sueles jugar además de AC, Rocket League. Rocket League, Crash Bandicoot, Assassin's Creed. Y bueno, Fortnite, pero no mucho. Tengo el reloj Samsung. Ah. Pues dime las preguntas del examen, yo te ayudo. Te intento ayudar. Me duele la cabeza. Me parece espectacular, de verdad, qué asco. Me estáis poniendo nerviosa tan cerca de mí. Dejadme en paz. Estos NPCs. No te digo lo de las ruinas porque en Argentina están ruinas, lamentablemente.
Me lo he imaginado, Paul. Mentira que yo he visto cosas de Argentina que están muy bien. El puerto este, ¿cómo se llama? Palermo, no. Hay un puerto que está la gente de Portobelo. Puerto Madero, bueno. Puerto Madero. Me lo he inventado. Me he inventado. Yo sabía que tenía la palabra puerto ya, el resto. Yo tenía una persona de Argentina con la que hablaba mucho y su vecino metía la moto por la puerta de su casa y yo me quedaba alucinada y decía, pero vamos a ver, pero ¿por qué hace eso? Y yo, el suelo se lo va a cargar. En fin, me tenía muy preocupada el vecino. Una moto deportiva súper gorda por la puerta de casa la entraba y yo, madre mía. ¿Dónde nació Julio César? ¿Roma? ¿Venecia? No sé, en Italia. O a lo mejor era turco, vete tú a saber. Roma, venga, vale. En realidad, a nivel edificio, el país no está mal, pero te decía más por la situación solar en el sentido metafórico. Ya. Sí, sé más o menos cómo está la situación ahí. Está un poco delicada, digamos delicada. Por decir algo suave. No, Cayo Julio C. nació en Subura. Desconocía que existía un lugar que le habían llamado Subura, la verdad. Hazle caso a Paul. Yo solo sé que Julio César escribió no sé cuántos libros hablando del mismo en tercera persona. Esa cabecita no estaba muy bien del todo, ¿eh? Ti, 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 ti. ¿Qué coño quiero? Vale, los bichos. Yo también lo busqué en Wikipedia. Ah. Sin buscarlo hubiese dicho Roma. Ah. Julio César, cuidado con ese señor, ¿eh? No estaba muy bien de lo suyo. El Calígula también fue bravo. Sí, en Roma no estaba muy bien de la cabeza nadie. Por lo que sé, que acá no se estudia mucho de historia de Europa. Y yo sí que lo estudié en varias asignaturas porque yo me fui por humanidades. Y Roma era un chocho. O sea, Roma era un chocho. Desde que se fundó hasta hoy en día. Un chocho quiere decir un lío, un circo, un... No, no hay por dónde pillar eso. La democracia, la democracia. ¿Qué democracia? Si votaba un 20% de la población, que eran hombres entre 40 y 60 años. Calvos con la polla arrugada, oliendo a esmegma, caducado, y que fuesen de Roma, si no, no votaban. O sea, perdona, tenían esclavitud. ¿Roma de qué? Va a ser ejemplo de nada. ¿Qué hacían acueductos? Bien, ahí bien. Pero el resto ya cuestionable. Libélula Damisela, venga. Ah, no, que calla, 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 calla. Que la democracia la inventaron los griegos.
Pero la misma mierda, con distinto olor. Acá se estudia prehistoria, luego evolución industrial, siglo de las luces y ya después es pura historia de Argentina. Interesante. A menos en primaria y secundaria. ¿Aquí qué estudias? Yo recuerdo que en sociales estudiaba cosas, pero no prestaba putamente atención. Y me daba igual. Solo memorizaba, lo escupía en el examen y reset. Delete. Pero yo recuerdo algo de los egipcios. Luego ya te estudias el antiguo régimen. Los feudalismos, los reyes. Uf, pues no hubieron reyes aquí. A cada cual más feo. Y con más enfermedades congénitas. Me sé la cantidad de 0 unidades de reyes visigodos. No me importan. Camilo ya se me ha pirado. ¿Dónde estará? Aquí. Hola Camilo, ¿qué tal? Yo no seguí nada sociales, me fui más por las exactas, informática y demás. En el mundo en el que vivimos tiene más salida. Y además me recibí de periodista deportivo, aunque nunca me dio de comer eso. Tuve que estudiar sistemas para ganar dinero. Entiendo. Luego del antiguo régimen que venía. Yo, del antiguo régimen, ¿a qué pasábamos? No me acuerdo. Las revoluciones. Teníamos un montón de temas que empezaban por la palabra revolución. Que si revolución industrial. ¿Qué más? La revolución de Francia, la de América. El Tea Party. A mí el Tea Party me gustó. Nos estáis inflando a impuestos desde la metrópolis, pues os cogemos y os hundimos los putos barcos de té para los putos ingleses. Es lo único que hicieron bien los americanos. A partir de ahí toman. Y después, las guerras. Bueno, y en política de España, horrible. Igual no reniego, me gusta sistemas también. Además me refiero. Con americanos te refieres a los de Estados Unidos, ¿no? Sí, a los de arriba. A los que en realidad nosotros de historia de Latinoamérica no damos absolutamente nada, nada más que Colón necesitaba una ruta nueva de seda y dijo, upsi, ¿y esta gente? Voy a matarla y a violarla y a saquear el oro. Y no te lo dan como que fuese un asesino. Te lo dan como descubridor o colonizador. Y es como, ah, ok, que el pelo cazuela este era un asesino. Llamarlo por su nombre. Pero bueno. Es que eso fue cambiando con el tiempo, ya. Es que la historia la cuentan los vencedores, entonces pues manipulan un poquito, ¿no? ¿O qué? Creo que le voy a pedir que me haga este, sí. Acá, por ejemplo, hace muchos años, el 12 de octubre se festejaba como el Día de la Raza. Imagínate como si los que estaban antes no fueran raza. El ser humano
es absurdo. O sea, tú lo miras y lo analizas y dices, es absurdo. Es absurdo. Y me sorprende que no te hayas extinguido ya. Me sorprende y me parece injusto. Quiero cazar más arañas. ¿Ya? ¿No tengo nada más? ¿Para venderle? Madre mía. No hago negocio yo, con Camilo. Es que no nos extinguimos de casualidad. Ahora ya no se llama así, se llama respeto por la diversidad cultural. This is for the raza. Hay una canción que se llama así. ¿Cómo que no nos extinguimos de casualidad? Hombre, nuestra especie se cargó a otra especie, que eran como primos hermanos. Que eran mis faps, los neandertales. ¿Y si todo en esta vida va mal porque ganaron los Homo sapiens en vez de los neandertales? ¿Eh? Los neandertales eran más creativos y más empáticos. Se quedaron los malos. La propia guerra es completamente absurda, aunque esté totalmente naturalizada. Creo que el problema principal es que los humanos naturalizamos cosas realmente difíciles de digerir. Ay, que me caes bien. Me gusta cómo te explicas. ¿El qué? A ver, pues lo voy a volver a leer porque no lo he entendido del todo. Ya la propia guerra es completamente absurda. Completamente de acuerdo. Aunque... Hola, pajarito. Buenos días in the morning. Me quiero hacer el ánimo para enviarte el dibujo, pero no hay ánimo ni hay nada. No hay nada. Ni siquiera tengo puntería para qué hacer esta mariposa de papel. A ver, la propia guerra es completamente absurda, aunque está totalmente naturalizada. Yo creo que la guerra es una neurosis colectiva, de la cual el lobby de las armas se beneficia mucho. Pues bueno, que mientras haya humanos hay neurosis. Creo que el problema principal es que los humanos naturalizamos cosas que realmente difíciles de digerir. Yo creo que es que el ser humano no es bueno ni malo, o sea, lo tiene las dos cosas dentro. Puede ser totalmente constructivo y totalmente destructivo en el mismo día. Y las guerras y todo eso pertenece a la destrucción. Y bueno, pues... si es un ser que supuestamente es inteligente y utiliza esa inteligencia para destruir, yo lo veo natural, porque tiene la capacidad dentro de hacerlo. ¿Y cómo se deja de ser así? Ampliando la conciencia, ¿no? Y dándose cuenta de que si destruyes, pues fin de la partida. No sé, yo qué sé. A mí me parece una puta tortura ser humano. Se escucha doble, creo, me da igual. Dos yesemitas es mejor que una, exactamente, me escuchas en estéreo. Luego lo escucho y si se escucha raro, pues... El otro día escuché que recientemente descubrieron que los neandertales se lograron reproducir con los sapiens. Antes se pensaban que eran incompatibles para reproducirse entre sí. Ya, lo he visto, que hay mucha gente que tiene genética neandertal. Que yo te compré a ti, ¿el qué? Gafas de sol mariposa, te las compro, venga, toma por culo.
El otro día escuché decir. Yo el otro día vi un perro zorro, o sea que sabía que habían tenido una noche salvaje de amor, un perro y un zorro. Y salió un perro zorro. Se escucha bien, gracias pajarito. Si hoy a la tarde voy a correos, ¿te estás atento para darme tu dirección? A ver qué me cuesta, enviártelo. Si me cuesta mucho, me espero yo a ir a Madrid y te lo doy. Aunque no tengo pensado. Sobre todo en Europa tienen mucha carga genética neandertal. Así. Creo que venden paquetes de esos de cilindros para papeles. No es papel, querido amigo pájaro. Es cartón, no lo puedo doblar. Es de M. Es el. No, no es de M. No sé cómo se llama, pero es como cartón reciclado en laminar muy junto. Es duro. Solo voy a tener que meter en un sobre. Yo creo que me va a costar 5 euros enviártelo, ¿eh? Espero que lo agradezcas. Voy a visitar a Gorby. Jess, ¿estudias actualmente? No estoy apuntada a nada, pero. Estoy estudiando tarot, el tarot y astrología. ¿Quieres que te haga una carta astral? 100 euros, que va, no. Todavía no la sé hacer, pero cuando la sepa hacer, si quieres. ¿El qué? ¿Qué le pasa a este? Jaja, vale, buena onda. Que va, es broma. Y quiero aprender a tatuar. Tengo la máquina de tatuaje, la piel sintética. Lo que me faltan son las ganas. Pero bueno. Y a eso le añades que tengo que emplastecer toda la casa y pintarla. Y es que de verdad. Me meto en unos fregados. Y no aprendo. Pero bueno, es igual. Duro como tu corazón, que te den por el culo. Para tener el corazón duro tendría que tener corazón, ¿vale, José? No te equivoques conmigo. De eso hace ya tiempo que no. A mí me bombea la sangre el estómago. Está muerta viva. Estoy viva muerta. Para que tú no tienes un vestido renacentista con los salmones, ¿eh? Yo sí. Che, Jeff, ¿haces seguido stream? Sí, todos los días. Y a veces varias veces. Si te quieres unir a Discord, con comando Discord en el chat. Ay, que no tengo red. Vamos a comprarme una red. Perdón por silbar. Pues ahora a lo mejor, cuando acabe stream, me voy a correos a ver qué pasa con la vida. La gente que se compra de esto contempla la posibilidad de que se le rompa y se le llene la casa de hormigas. Ay, los nabos, ¿a cuánto están? Venga. ¿Qué os cuesta subir el precio del nabo, eh? Cabrones.
Si me permites, me gustaría recomendarte algunos juegos, a ver si los conoce, claro. Sin problemas. Correos no cierra al mediodía, ¿verdad? Uf, me toca ir a un correos que hay mucha gente y me dan pereza. Además, últimamente es que no me gusta salir a la calle. Los tíos están muy subnormales y yo estoy que no tengo paciencia. Ayer le escupí a un abuelo en los pies. Porque es que de verdad, es que se me para, me abre los brazos y me empieza a decir cosas. Y yo, sí, tú te cortas cero, yo me voy a cortar menos cero. De verdad, no aguanto a los hombres. Si los pudiese fulminar con la mirada. Lo paso hasta mal. No me aguanta ni a mí, no aguanta a nadie. A nadie. No me aguanto ni yo. No sé exactamente qué tipos de juegos te gustan. De coches. Este me encanta. Plataformas. Tiros. Los Assassin's Creed, pues si hay historia detrás y me la van contando, me mola también. Hasta las 7 creo. Vale, pues ahora luego voy. Si me cuesta más de 5 euros, no te lo envío, ¿eh? Que sepas. Hay mucho odio acumulado, pero sí estoy de acuerdo en que hay demasiada gente tonta por ahí. Cuando decimos gente, decimos hombres. ¿Qué hace Elon Musk? Es una plataforma excelente. Está en Steam, no tengo Steam. Tengo Switch. Creo que esto es un esturión y esto se paga bien. Tengo Switch y. Switch. Tashish. Tengo Switch y. Play 4. En el PC no puedo jugar a nada. Al Buscaminas. O al Pinturillo, pero ya está. El estudio me está haciendo el lío. Ok. ¿Y haces Steam con computadora entonces? Sí, pero si ves mi configuración, te echas a llorar, ¿eh? Tengo la latencia súper bajita, los FPS súper bajitos, todo. Lo sabía que eras un esturión. Voy a bailar. Espero no encontrarme con mi ex, que trabaja en correos. Vaya. El que es el Neville Mask está en Switch también, ya, pero los juegos de Switch cuestan 60 euros. No hay presupuesto. Además que de la Switch no me pienso comprar ningún videojuego, a no ser que sea el Zelda o algo que realmente esté guapo. Porque no va bien. No va bien el internet.
No sé, es rara. Los mandos tienen una conexión de caca. Y es el Smash, ya. Es que el Smash Bros. Está guapísimo. Pero es para jugar con gente sola, te aburres. En el Smash Bros. De la... Me cago en la puta. En el Smash Bros. De la Wii. ¿A quién me cogía yo? ¿A Link? A uno que tenía una espada. Y tenía un truquito que en 3 segundos te mataba. Si me lo compro, te doy mi cuenta. No entiendo. ¿Y estas gafas? ¿Qué es esto? Ah, que le he comprado esto a... Encima me quito lo que no es. ¿Qué quiero hacer? Se me olvidó. Vale, le quiero regalar las gafas a esta señora. Que por cierto me ha timado 700 vallas, por eso me aparece. Un abuso. ¡Hola! Morphy, ¿qué te pasa? En un ratito me voy a ir. Y luego a la tarde jugaré Rocket. ¿Tú qué juegas, Paul? Lo mejor de mi isla son mis vecinos. ¿A dónde vas? ¿Y Camilo? Camilo, hijo puta, ¿dónde estás? Tuturutu, ¿cómo le doy? Tuturutu. Me tengo que esperar aquí hasta que pase por encima. ¿Esto es en serio? No lo veo. Project. Somebody don't stay together faster than light. No conozco a ninguno. ¿Qué día naciste, Paul? Yo creo que esto ya no lo sé. Ah, pues no. Ay, 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 ay. Puede gustarte, ya que tiene pequeñas similitudes con este, aunque es bastante más intenso e inclemente. Inclemente. Nací el 2 de marzo, eres Piscis. Y si tienes 40 años,
¿Eres del 83? Tengo 43, 42. Soy del 81. Eres un año más mayor que mi hermana. Los piscis molan un poco, no mucho, ¿eh? Yo con los piscis me llevo regulinchi, porque es como, amigo, baja de tu mundo y cuando bajan es para pelearse conmigo, entonces. Pero molan, son creativos, son bastante listos, pero están en su puta inopia. Mi hermana es piscis también, joder. Los piscis es que son un poco engañitos, o sea, engañan, porque parece que son tranquilos y de repente si les tocas la moral ya no son tan tranquilos. Pero bueno, mi novia es piscis. Piscis con Escorpio, hacen buena pareja. Como dices, estamos en nuestra propia, en vuestro propio mundo. Vivís en un mundo de fantasía. No todos los piscis. Y es como, no sé, expresáis bastante la alegría, está guay. Pero ¿cómo es eso? Me interesa. ¿Cómo es que? Pues en el universo hay energía, si la energía de Piscis es la número 12. Es como. Bueno, es que si te digo la verdad te vas a quedar loquísimo. Viene a representar un poco el amor. Y como la resurrección o algo así. Es un número bastante. El 12 como espiritual o algo así, o divino. No, ni puta idea, ¿eh? No me hagas ni puto caso. Estoy mezclando toda la información que tengo en la cabeza. ¿Sería que no tenemos contacto con la realidad? No. Es como que. Vivís en vuestro mundo, en la cabeza, en un mundo ideal donde las cosas son mucho mejor que la realidad. Por eso sois más felices que el resto de signos. Porque os autoengañáis con vuestra propia fantasía. A mí me parece perfecto. No sé qué Escorpión y Piscis. Lo sé que Escorpión y Piscis son buena pareja, sí. Se complementan bastante bien. Y si los dos se ponen en plan cojonero, no veas tú, ¿eh? Qué interesante. Sí, me lo puedo estar inventando todo, ¿eh? Por. No te creas mucho de lo que te diga. Que lo digo convencida de que es así, pero quizá no lo sea. Mira, paso, ¿sabes qué? Vive en libertad. Disfruta de la vida. No, por culo. ¿Qué me pasa con las langostas? Lo de Escorpión y Piscis lo sé yo, sí. Eso explica muchas cosas. Pues creo que le voy a vender a camino las cuatro cosas estas. Y me voy, luego ya volveré. Si lo encuentro. Al señor Don Gato. Me apetece cantar la canción del señor Don Gato. Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado, mara, miau, 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 miau.
sentadito en su... Camilo, ¿dónde coño estás, hijo? Camilo. Lo que no sé si tiene que ver con el signo es que suelo meterme en varias cosas que no tienen relación entre sí. ¿Cómo? ¿Sueles meterte en varias cosas que no tienen relación, que te interesan cosas que no tienen relación entre sí? Desconozco, la verdad. A lo mejor simplemente eres TDAH. ¿Sabes? O sin más. Yo creo que eso le pasa a mucha gente, ¿no? A mí me pasa. Bueno, en realidad le voy a dar el regalo a Lothar y me voy. ¿Dónde estará Lothar? Creo que estaba en la tienda. Igual ya se ha ido. Hija de puta, se me ha escapado. Bueno, pues que le den. No, no me dejes. Que tengo que hacer cosas, guate. No tengo putas ganas de hacer nada, pero tengo que hacer cosas. No, yo tampoco, Walter, por favor. No me influyas. Que me falta un clavo ardiendo para yo coger y agarrarme. No, tengo que hacer cosas, Walter. Suéltame el brazo. Te pago. ¿Cuánto? A ver. Estoy dispuesto a oír precios. ¿Dónde estará Lothar? ¿Cabeza tele? ¿Cuánto quieres? 500 euros para ir tirando. Que va, es broma. ¿Dónde está Lothar? Quiero un arma. ¿Qué o no? No sé. ¿Esta es de la Switch? Sí. En New Horizons. New Horizons. Mira, está haciendo yoga. Le voy a observar. Se ha bugueado. Te has bugueado, Paolo. ¿Te ayudo? Aunque a mí me gusta más el White World, el de la ADS. Oh.
Bueno, genial. Te he dicho genial, pero te queda como el culo. Yo tengo la DS todavía, la compré en 2008, cuando entré en la empresa donde trabajo actualmente. Yo también la tengo. La pirateé yo. Creo que todavía me va. No sé. Yo creo que sí. Bueno, porque tenía mucho viaje cuando trabajaba desde la oficina, entonces iba jugando. Qué guay. Yo la uso con una flashcard. Yo también. Yo también. Bueno, gente, personitas de luz, me voy. Luego, cuando abra aviso por Discord, muchas gracias por acompañar el stream. Y quizá abra un poquito más pronto de lo habitual, ¿vale? Con Rocket o con Crash o con Assassins o con lo que sea o con Fortnite. Aviso, ¿vale? Que tengáis linda mañana.